Hace rato comentábamos un poco acerca de eso y decías que tú has recogido más de una, No. pero normalmente, ¿cómo reaccionas? Bueno, yo me caí en un programa en vivo, Así. sí, el año pasado, pero en vivo que tenía mucho rating, por cierto. Y la toma era abierta, sí, y entraba yo, y cuando entré, empezando, volé, creo que volé, así está en YouTube, gracias. Y volé, Ok, ya vas a buscarlo, me por caí, favor, no ya me lo vas a buscar. caí, Ajá. he caído cantando descarado, por cierto. Y caí así, y abrí la línea. Claro, Yo intenté, no, porque obviamente en vivo no se puede parar, entonces, claro. o sea, yo intenté, porque además ella se me atravesó, o sea, ella, yo tenía Yo que me pasar atravesé con así, ella. prácticamente por encima No, de para ella. nada, la única. Entonces yo frené que en el aire y que, pero no, o sea, se vio realmente, no, no fue una cosa así que la Pero gente que le baila bueno, le abajo. ha pasado a Beyoncé, por Dios, o sea, ¿cuál es Ay. el Ah, problema? bueno, ¿Verdad? porque no te creas que justamente el caso de Beyoncé fue el que nos dio fuerza. Ah, sí. Ayer se cayó. Beyoncé Beyoncé estuvo, bueno, de una escalera así, claro. y hace 3 días que cantamos. Ah, también, otra vez. Cantamos otra vez. Sí, en el Miss Gay, ¿no está? En el Miss Gay, cantamos. Y bueno, me tocó a mí. Me tocó a mí y yo fui la que me llevé el trofeo. Pero bueno, lo que pasa es que también la tarima estaba un poco resbalosa porque había como Líquido. líquido, había como vino, no sé qué cosa era realmente lo que había. Nosotros siempre llegamos, y sabes, ¿no? Caminando, Practique lo que practique, ensayes lo que ensayes. Una pisada Y muy Cortés, segura, pero. Jerry y Brito son nuestras coreógrafas y nuestros ensayos están marcados. Es como en el momento del ensayo. Entonces, ya, por supuesto, con Y también se les ha caído la ropa, ¿no? La ropa, O sea, tipo Janet Jackson. El micrófono lo lanzó a la niña del mar. Pero bueno, Él se quitó el pantalón y lanzó el micrófono. Usted es una chorra, usted no habla. Yo tiré el micrófono y yo dije, bueno, a ver si me lo cobran. No, lo que pasa es que eso fue muchísimo, porque es que teníamos que quitarnos una prenda de la que teníamos, entonces todas al mismo tiempo. Pero la cosa era que no habíamos practicado ese detalle, ¿no? Del micrófono. Entonces, claro, cuando teníamos que lanzar la prenda y yo lancé el micrófono con tu O sea, la prenda lo terminó así y lo lancé para atrás, o sea, para atrás. ¿Y qué cantaba ahora, pues? Y entonces tocaba cantar a mí. Entonces yo dije, ¿qué? Y me Muy bien. volteé, él se volteó, Y me buscando volteé y me el entre la ropa micrófono. Y yo no conseguí, o sea, una cosa súper rara, porque yo ni siquiera sabía dónde lo metí. O sea, yo me volteé, Imagínate en el escenario de Intermar tan grande. buscando dónde había caído. Entonces, bueno, yo dije, lo consigo y justamente en el momento que me tocaba, claro. Estamos haciendo el programa, bueno, Ay, no nos queremos ir. no No, me van a ir no, porque nos tienen vamos que a ir. cantarme Yo me quiero además ir, sí. este promocional que tienen en estos momentos, que se llama Me Me Atreveré, atreveré. aunque sé que también tienen otro por allí, ¿no? Hay otra cosa por allí, Sí, que tienen un viene programa. otro luego de eso. Sí, nosotros también tenemos con sorpresa. Este ya tiene videoclip. Ya lo Ah, este tiene. es el del videoclip famoso. Claro. Sí, que se las traen, ¿no? Se las trae, sí, pero es un poco sexy. Y bueno, ¿Han bastante tenido fuerte comentarios de contenido. parte de sus familias acerca de este video? Bueno, mi familia no lo ha visto porque yo no lo he visto. ¿Cómo lo pueden ver? Y no les voy a decir Bueno, nada. Creo que mi abuela fue la más afectada cuando lo vio. Claro. Mi abuela me dijo, está bien. ¿Y por qué te pega ese muchacho? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está bien. Nosotros no se lo Ah, vamos a buenísimo. poner, nosotros lo vamos a Ah. poner, así que si lo quieren ver, que lo Ay, busquen, no, pero a ver si lo encuentras. aquí Hay lo mucha, hemos transmitido. realidad en el video. Sí. Precisamente nos atrevemos a decir la verdad y entonces el video no podía quedarse atrás. Hay mucha realidad de la que abunda en nuestro país y bueno, yo creo que en el mundo. Y está lindo, está lindo. Bueno, vamos a nosotros ahora a apreciar sus voces.